Aquí estamos y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Soy Fernando Palomo, me acompaña Mario Alberto Kempes en los comentarios. Hoy veremos un partido de eliminatorias de FUT Champions. Esto va a ser magnífico. Yo te digo que las posibilidades reales de que este equipo pueda festejar me parece que están intactas, ¿eh? Bien legal. ¡Esta le queda a Mané! ¡Buen corte justo a tiempo! ¿Te gustaba dar entrevistas, Mario, cuando jugaba? ¿No más aprovechando el tiempo? No, la verdad que no me gustaba la entrevista, pero nunca rechacé ninguna. ¡Qué buen servicio! ¡Lo deja de cara a gol! ¡Ya está! ¡Llegó el primero! ¡Qué linda manera de arrancar un partido! Y es que seguimos con el partido 1-0. Gabriel Jesús. Ha llegado la pelota y no lo puede controlar. Mané. Se le está dando el contrario, Mané. Ahí está Messi. Ahí va a tener el bote. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Bien filtrado el pase por ahí. ¡Se viene! ¡Lo ha clavado el gabonés! ¡Este tiene una oportunidad y no perdona! A mí me parece que pueden terminar con algo bueno en esta jugada. Jerón Rusilón. Sin sobresaltos le queda el balón de nuevo. ¡Mira el pase de Mané! ¡Se viene! ¡Oh! ¡Mira el golazo! ¡Qué ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! La diferencia es más amplia todavía. 3-0. Oportuno en el corte del balón. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. ¡Ojo con el que tiene ahora! ¡Ojo! Estaba bien para meter el centro, pero cae en el arquero. Es duro que pelea por el balón. Esta le queda bien a Mané. ¡Ahí va! A saber qué laguna se le hizo en este momento al defensor. O que las tenía todo consigo. Estaba tranquilo con la pelota y de repente se le vino el mundo abajo. Un error que no se puede cometer en defensa. Y bueno, como siempre se dice... Parece buena para Marcial. ¡Qué bien se la han quitado! Ahora pueden respirar tranquilos. Pocos los hinchas visitantes que llegaron al estadio, pero suficiente como para que se escuche ahí en el fondo el abre de la puerta y déjenlo salir, ¿no? Los hinchas locales en silencio y me parece que van a devolver a casa. Y muy asustado porque realmente no se esperaban ver un partido así. Un equipo tan dominante como es el visitante y un local que prácticamente no existe. Podría darse neta, Fernando. ¡Gol! Algo de consuelo deben tener. 4-1 en el marcador. Mucha comodidad en el resultado. ¡Arriba esas manos que han marcado los Marcial! Se queda con el balón de nuevo en su propia área. Aubameyang. ¡Qué regalito! Parece daltónico este jugador. ¡Ese es Leo Messi! ¡Dale, Leo! ¡Es tuya! Se acercaron a la línea de gol y estuvo cerca también Alisson. ¡Marcial! ¡Este es para que Marcial festeje! ¡Penal! ¡Penal!
Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta, ¿qué le pasó? ¿La perdió? Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. ¡Y gol! Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Buena intercepción. Marcial. Ahí está Griezmann. Bien acompañado sube Griezmann. Ahí la tiene para ponerse a uno. Ahí está Alisson de nuevo, tapadón. La posición de la pelota es totalmente de la visita. Y hay rivales que sufren si no pueden tener la pelota y encima van abajo del marcador y eso es peor todavía. Oportuno en la recuperación. Por ahí la tiene Gabriel Jesús. Gran tapada del arquero. ¿Ha visto eso, Fernando? ¿Y en qué momento este arquero es un monstruo? Tiro de esquina que no pasa de la intervención del portero. El arquero regala la pelota. Ahí llegó justo a tiempo. Buscan asociarse, lo quieren hacer en orden para aprovechar la jugada. Esa pelota que lleva de vibra buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Ahí va despejando. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Ahí se levanta el cartelito, van a agregarle uno más. Avanza con ello Aubameyang. Pero logran frustrar un ataque que se veía sólido. 45 minutos, llegan a su final ahora. 4-2, ¿terminarán también los goles? El árbitro que nos indica que arranca el segundo tiempo del partido y nos ponemos los pies. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Marcial. La pelota de Marcial. Para recortarlo a uno. Tantos goles que se me está escapando el marcador. Lleven la cuenta, por favor, en casa. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. Renato Sánchez. Genial el tapadón de Alisson. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. ¡Gol! ¡Es increíble en solo minuto! Lograron marcar dos goles seguiditos, además todo empatado. Bueno, vemos la jugada repetida. Fíjate que acá tenés un ataque espectacular porque la presión viene arriba, hace que el equipo contrario se equipe. Ahí le queda, puede ser, puede meterla. Alejándola del arco está el portero. No nos engañemos, señores. El pateador buscó esa pelota que iba a destino a la red, pero en su camino se encontró con las manos del arquero. Si lo clava, lo gana.
ver, que alguien me explique cómo puede fallar esta clara oportunidad de gol. Tiene suficiente espacio para continuar. Con esto se adelantan. Y mirá si se ponen arriba en el marcador tras el córner. El público siente que sus jugadores pueden llegar al gol. David Alaba. Bruno Fernández quiere controlar. Griezmann la tiene buena para el principito. Un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Marcial. Pelota que se va desviada, vaya, si estuvo cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Ahí tiene una buena oportunidad de contra. Y esta contra que terminó en la nada. Renato Sánchez. Buena recuperación en zona de peligro. Señores, sigan jugando, dijo el árbitro. No ha sido penal. El público se vuelve loco. Gabriel Jesús. Y hasta ahí nomás. Hasta acá llegó el ataque. Son Máximo. Ojo con este peligro de gol. Ahora lo manda al arco. Enorme lo de Alisson. Ojo ahí. Marcial. Messi que controla la pelota. ¡Gol! Parecía que todo estaba dicho para este equipo. Ellos deciden escribir otra historia. Sí, emocionante todo lo que digan, pero las defensas son un desastre. 5-4 va. Y ahora que tienen la pelota, a moverse, a tocar, a tocar. Sí. Son Máximo. Es bueno el balón atrás. Ahí nomás se tuvieron de comer. Invertir Alisson, que frustra el ataque. Corner que juega en corto. Marcial. Bruno Fernández. Esa pelota que lleva desvío era buena. Fíjate, Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo. Renato Sánchez. Ahí está Messi. Le pegó Messi. ¡Enorme ese arquero que es el hombre de Ole! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. Mira cómo llega a interceptar este muchacho justo a tiempo. Los están ovacionando desde la grada por esa recuperación. Que no se le olvide la pelota más. Esto se está terminando, señoras y señores. Van por el empate. Puede ser acá. 10 minutos para que se termine el partido. Gonzalo Montiel. Bruno Fernández. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. Y le pega con un tubo. Pero el gol será anulado por fuera de juego. Increíble. Gabriel Jesús. Cuánta elegancia para despojar al rival de la pelota. Ahí va, habilitado para definir. La bocha que busca el espacio. Se van a tomar su tiempo, pero tienen ganas de otro. Desde el córner la juega corto para su compañero. Muy bueno el centro atrás. Recupera muy bien en su propia área. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Y ahí busca este equipo darle continuidad a la transición. Y con lo bien que las cosas pintaban, se ha terminado la sorpresa. Solo 2 minutitos le quedan al partido.
Este bueno, parece bueno y está mano a mano. ¡Gol! ¡Lo han empatado! ¿Cuántos goles hemos visto hoy? Se han puesto ya 5-5. Bárbaro en el anticipo. Esto es como en el patio del cole. Gol, gana y se viene el ataque. Pero la defensa detiene bien el avance. El árbitro que marca el final de los 90 minutos. Y bueno, nos ponemos las pilas para que comience ya el tiempo extra. La verdad, Fernando, que nunca me ha gustado el tiempo extra. Me gusta ya el final. Por eso se ve cara de cansancio en los jugadores. Acá cantamos gol. Fantástico como lo curta. Le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo. Antoine Griezmann. ¡Ojo con este pase! Y ahora puede meter la pelota abierta. ¡Cerca! Y se viene otro penal en contra de este equipo. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno, a veces hay que perdonarlo de vez en cuando. ¡Tapó el penal! ¡Tapó el penal, Marito! Ya era hora que agarrara algo. Llegó la marca y se le escapó la bocha. Ese es Griezmann. Ese es Leo Messi. Excelente como tapa. De que puede mandar el centro, puede, pero... Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Ojo que se puede venir la contra. Se les olvidó la pelota y perdieron la chance. Lionel Andrés Messi. Este es David Alaba. Sigue con la pelota. Griezmann. Alaba. Griezmann que la recibe. Recuperan el balón. Algo pueden hacer. ¡Fantástico! Rebote en el travesaño. Y por culpa del arco, esto sigue siendo un empate. Imagino que los jugadores tendrán las ganas de meter el arco este en la chimenea. ¡Qué oportunidad que tiene de gol dentro del arco! ¡Esa pelota que lleva desvío era buena! ¡Fíjate! Fernando, este jugador se parece muchísimo a vos. Intenta hacer tantas cosas que a veces no sabe todo. Ahí se buscan los dos en corto desde el córner. Ese balón es de Sar. A este chico no lo querés de cuñado, no te deja hacer nada en el área. Y hasta acá llegamos con el primer tiempo. A no bajar los brazos, se viene el segundo tiempo extra. Leo Messi. Ahí está, y puede ser. ¡Gol! Y terminaron empatándolo nomás. Señores, me van a terminar la garganta con este resultado. 6-5 la pizarra.
Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Pero la defensa corta ese avance. Leo Messi. Bárbaro el anticipo. Ha salido lejos del arco para ir a quedarse con el balón. 8 minutitos están quedándole al partido. Ocasión del empate. Casi lo empatan al final del partido. Una gran oportunidad. Les acaba de matar la ilusión el arquero. Cinco minutos más por jugar en este alargue. Ahí se viene y si se anima lo clava. Gabriel Jesús. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Bruno Fernández. Ahí va avanzando con la pelota. Guarda que hay falta y se viene con esto el tiro libre. Ahí va el toque en corto. Renato Sánchez. Va atrás el centro y bueno. ¡Mira eso, golazo! ¡Una maravilla! ¡Guárdelo que esto no se ve todos los días! Y eso es todo lo que se va a jugar hoy. Tiempo cumplido.